profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De envío al profeta Elías.
Amando lo que estaba
venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al mundo, más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor a Dios más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel, y el pueblo sabía la verdad. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este glorioso día que Dios nos aún ha dado vida. Entonces, en agradecimiento a eso, vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura.
Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que tú nos permites acercarnos ante tu presencia, que eso es tu Santo Espíritu a través de tu palabra, oh Padre amado, palabra y mensaje que han sido revelados ya, como dice Apocalipsis 17, Señor, y tú enviaste a ese ángel, al profeta mensajero gentil de este último tiempo, Señor. Ya tenemos revelado todos los misterios, entonces nos queda es seguir perfeccionando, oh Padre amado, en tu palabra. Así como dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo, oh Padre amado. Señor, en este punto de la tierra, en esta hora, Señor, nos dirigimos ante ti, pese a tantas circunstancias que tiene la vida, pero nos sometemos ante tu palabra, que eso es perfecto, Padre amado, y queremos que en esta tarde, que seas tú mismo en la cena, Señor, y que seas el invitado principal, Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará. Pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, para entender y comprender lo que tú quieres tratar con esa novia, Señor, porque tú dijiste también, cuando la novia sepa quién es, será un ejército invencible, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Entonces, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 51 al 60. Dice: Pero entonces, cuando Saúl ya no esperaba más en el Señor, Samuel se apartó de él. Recuerden, la primera vez, no la segunda vez, sino la primera vez que Saúl mismo se atrevió a tomar control del servicio del Señor, Samuel le volteó su espalda y se apartó de él. Y la primera vez que la iglesia permita a sus líderes tomar control para que guíen al pueblo, el Espíritu Santo se aparta de ellos. Y la primera vez que ustedes sean guiados por un hombre en lugar de Dios, el Espíritu Santo se aparta de ustedes también. Permitan que el Espíritu Santo guíe. Eso es lo que necesitamos, es liderazgo. Y Dios nos dio un líder y no le prestamos atención. Párrafo 52. Aquí no hace mucho tiempo yo estaba leyendo en una, el hermano Gine me lo trajo, creo yo, en una de las revistas tocante a esos gansos saliendo de Canadá. Y ellos tienen un líder. Y si ese líder no es un líder realmente bueno, ellos no han escogido uno bueno. Él los llevará a cualquier parte, los llevará por la ruta de arriba de las montañas y todos ellos morirán. Aquí, hace algún tiempo, un montón volaron. Un viejo ganso macho que no sabía dónde él iba, no sabía sus direcciones. Su instinto no estaba exactamente bien. Él llevó a un montón de gansos hasta Inglaterra. Ellos nunca han podido regresar. Ellos, la naturaleza de ellos es de migrar cada año y se juntan y graznan y gritan y hacen un barullo allá en Inglaterra, pero no saben cómo regresar a casa. Párrafo 53. Me hace recordar de algunos de esos depósitos de cadáveres formales y fríos que tenemos hoy en día. Se apartan tanto de Dios que no saben cómo regresar. Usted nunca regresará por medio de credos. Usted tiene que tener inspiración que lo guíe, hermano. Y esa inspiración viene por medio del Espíritu Santo. Sí, guiado por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos aman el Espíritu. Ellos no tratan de decir, mire, espere un momento. En mi iglesia ellos no dicen amén. En mi iglesia ellos nunca levantan sus manos. Ellos están muy quietos. Bueno, causaríamos que a nuestro pastor le dieran escalofríos y fiebre si alguno gritara amén. Bueno, entonces ustedes deberían hacer que le den escalofríos de vez en cuando. Solo dense cuenta lo que sucedería. Correcto. Párrafo 54. Lo que necesitamos hoy en día es una religión de corazón buena y antigua. Déjenme decirles algo.
Si un bebé nace y ese bebé no llora, no lloriquea, no abre su boquita y no dice una sola cosa, bueno, ustedes y nada sucede, ¿qué es lo que le pasa a ese bebé? Él nació muerto. Yo pienso que tenemos muchos bebés nacidos muertos hoy en día. Sí, en la iglesia. Un hombre sube y dice, ¿cree usted en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Jesucristo, su Hijo? Sí, yo creo, le responde. ¿Promete usted hacer esto y lo otro para esta iglesia? Sí. Él toma su salerito y lo rocía con unas cuantas gotitas de agua. Le da la mano derecha de compañerismo y lo acepta en la iglesia. Esos son bebés nacidos muertos. Sí, correcto. ¿Qué se le hace a un bebé cuando él nace si él no llora tan pronto como nace? ¿Qué es la primera cosa que usted le hace a él? Es levantarlo, voltearlo boca abajo y darle una pequeña, ¿cómo le llaman ustedes? Usted lo nalgadas, correcto. Le da unas cuantas nalgadas de esta manera. El hermano Branham golpea junto las palmas de sus manos. Y cuando menos piensa usted, él hace wow y usted tiene un bebé vivo. Párrafo 55. Y eso es lo que se necesita hoy en día en la iglesia. No que alguien diga, ahora, yo sé que pudiera no estar bien acerca hacer esa cosita. Hombres con esas pequeñas cosas afeminadas. Ustedes necesitan un hombre detrás del púlpito que les diga, aunque nos hagan a pedazos, hasta que ustedes empiecen a chillar de vez en cuando y permitan a Dios entrar y permitan que algo suceda. Entonces ustedes nacen, no alguien que mime sus pecados y diga, oh, bueno, es nuestros antepasados, creyeron. Porque nuestros antepasados, nuestra Biblia dice que está correcto. Eso es lo que está correcto, nuestra Biblia. Y el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, lo cual todos nosotros sabemos que ese fue el nacimiento de la nueva iglesia. Si ese mismo Espíritu Santo no les trae la misma experiencia a ustedes, entonces ustedes tienen un Espíritu Santo diferente que lo era aquel. Exactamente correcto. Si no los hace vivir una vida sacrificada y una vida llena de gozo y placer y el bautismo del Espíritu guiándoles a ustedes a señales y prodigios y milagros y cosas, entonces hay algo que sucedió. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Párrafo 56. Miren cómo ellos lo han pervertido hoy en día. Cuando los hombres guían, esto es un ejemplo de un buen miembro de iglesia. Oh, yo sé que él hace esto, oh, yo sé que él hace eso, pero él es un diácono en la iglesia y él hace esto y eso y lo otro. Pero déjenme decirles, él ciertamente es, cuando llega el momento de que tengamos nosotros nuestro programa misionero, él nunca falla de dar un cheque de $500. Y si nosotros tenemos una reparación que se necesita hacer, oh, él es un hombre fino. Luego no, uno se para allí con su cuello al revés y predica su funeral algún día con la bandera a media asta y dice que se ha ido al cielo. ¿No es eso una cosa pecaminosa? Permítame decirles algo. Lo que necesitamos hoy en día es un nuevo nacimiento, una nueva vida, nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¡Qué diferencia! Párrafo 57. Un hombre dijo no hace mucho, un predicador me dijo que él tuvo que aceptar a un miembro en su iglesia secretamente. Dijo, él es un buen hombre, pero dijo, él sencillamente no podía pararse delante de esa audiencia y ser aceptado en la iglesia. Dijo, yo tuve que llevarlo al cuarto de oración que está atrás y aceptarlo en la iglesia secretamente. Así que, ¿qué piensas tocante a eso, Billy? Yo dije, yo lo hubiera volteado directamente hacia la audiencia y le hubiera dado un puntapié tan fuerte como hubiera podido. De esa manera yo lo hubiera aceptado a él, correcto. Párrafo 58. Yo iba ya rumbo al río hace algún tiempo para bautizar a una mujer y todo un grupo iba conmigo. Y así que la mujer que iba caminando allí, ella dijo, hermano Branham. Yo dije, sí. Ella dijo, bueno, yo finalmente decidí que tú fueras allá y me zambulleras. Yo dije, ¿qué dijo? Ella dijo, tú vas a arreglar esta tarde y a zambullirme, ¿y no es así? Yo dije, no, señora. Antes que haga yo eso, yo dije, usted tiene que poner su corazón bien con Dios.
Yo no lo bautizaría a usted por nada. Usted todavía está vivo en el mundo. Usted tiene que estar muerta. Nosotros únicamente enterramos a gente muerta, a aquellos que están muertos en Cristo y listos para resucitar a una nueva vida otra vez. Y una persona que hace una declaración como esa en contra del bautismo no es un candidato apto para el bautismo de agua. Correcto. Párrafo 59. Bueno, allí es en donde vamos. Nos damos cuenta que el Espíritu, Saúl dijo, yo mismo lo haré. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé al respecto tanto como ese vejestorio de Samuel. Y Samuel había probado que él era un siervo de Dios. Él probó que el Espíritu Santo estaba en él, pues él dijo, yo los pondré de testigos de este día. ¿He hablado alguna vez a ustedes algo en el nombre del Señor que nos sucedió? ¿He venido alguna vez y rogado y mendigado dinero de ustedes y todas estas grandes cosas? No, ellos dijeron, tú no has hecho eso, pero todavía queremos hacerlo de la manera que queremos. Ven, y eso es. Ustedes entonces pueden ver lo que ellos estaban recibiendo. Párrafo 60, por último. Ahora, nos damos cuenta entonces que cuando un hombre rechaza el liderazgo del Espíritu Santo, ustedes saben lo que Dios le hizo a Saúl. Él le dio un espíritu malo para que lo guiara. Ahora, ¿qué de eso? Él le dio un espíritu malo. Dios le dio a él un espíritu malo para que lo guiara. Así que cuando un hombre rechaza el liderazgo del Espíritu Santo o cualquier persona rechaza el liderazgo del Espíritu Santo, usted tiene un demonio en usted para que lo guíe. Eso es exactamente la Biblia. ¡Oh, Dios! Quisiera que pudiéramos tener un avivamiento. Quisiera que pudiera llegar el momento cuando el Espíritu Santo realmente pudiera entrar en los corazones del pueblo americano otra vez, que ellos vieran que es Él. Ellos quieren mirar, decir, bueno, mira, yo no puedo cooperar en esta reunión porque mi iglesia no... ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué tiene eso que ver con ello? Bueno, déjeme decirle, ellos creen en esto y nosotros no creemos eso. Mientras ellos estén predicando la Biblia y toda la Biblia y el Evangelio completo y nada más que la verdad, escúchenlos. Mientras ellos sean guiados por el Espíritu, créanlo. Y Dios mismo se dará a conocer. Si un hombre es guiado por el Espíritu de Dios, Dios mismo se dará a conocer a esa persona. Sí, Señor, Dios prometió hacerlo. Así que haciendo eso, nosotros sabemos entonces que el Espíritu Santo guía al pueblo y Dios se encarga de él. ¡Amén! ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Seguramente que lo creemos. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, El Rey Rechazado, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Rey Rechazado. Párrafo 61. Entonces me gustaría decir otra cosa. Ese espíritu malo empezó a guiar a Saúl y lo guió. Y hoy en día, cuando el Espíritu Santo es rechazado, él quiere. Él, ¿qué hará él? Usted recibirá un espíritu malo para que lo guíe a usted. Miren, escuchen. Yo no quiero lastimarlos, sino que quiero que ustedes capten esto, ¿ven? Así como fue en aquellos días, así es hoy en día. Ellos no quieren que los guíe el Espíritu Santo, así que ellos reciben un espíritu malo. ¿Qué sucede con un espíritu malo? El espíritu malo los quiere guiar. Entonces los quiere guiar. ¿Y ahora qué? Ellos no querían. No quisieron que Dios fuera su juez. Y la gente hoy en día no quiere que el Espíritu Santo lo juzgue. Esa es la razón que ellos rechazaron a Samuel. Porque su juicio era de Dios,
era escritural y ellos no querían ser guiados por el Espíritu y lo rechazaron por un hombre eclesiástico. ¿Y qué obtuvieron ellos? Un espíritu malo para que los guiara. 62. Ahora, la gente hoy en día no quiere ser guiada por el Espíritu Santo. Ellos no quieren que el Espíritu Santo los juzgue. Ahora, eso es verdad, amigos. Ellos no quieren que el Espíritu Santo los juzgue. Entonces la gente me dice, una mujer me dijo no hace mucho tiempo, yo estaba predicando muy fuertemente y estaba reprendiendo a las hermanas por cortarse su cabello y diciéndoles que la Biblia decía que ella era una prostituta si ella hacía eso. Ella era desleal a su esposo y él tenía el derecho de repudiarla. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. Cualquier mujer que se corte el cabello de su cabeza, ella deshonra a su esposo. La Biblia lo dice, el cual es su cabeza. Y uno les puede predicar. Esa señora me encontró afuera y ella dijo, permítame decirte algo ahorita, predicador. Tú de seguro vas a arruinar tu ministerio. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine debe ser arruinado. Eso es exactamente correcto. Ella dijo, todos se marcharán y te dejarán. Yo dije, mientras él se quede conmigo, esa es la cosa principal, ¿ven? Permitan que él se quede. 63. Y seguro que ellos no quieren que la gente, ustedes no, porque ellos quieren ser como el mundo. Ellos no quieren. Las mujeres no se quieren vestir como el pueblo de Dios, decente, moral. Bueno, aquí hace unas cuantas semanas yo fui a una reunión pentecostal. Ahora, ustedes bautistas, prepárense para gritar, y presbiterianos. Yo fui a una de las principales iglesias pentecostales de los Estados Unidos y mi asociado y yo estábamos sentados allí. Yo iba a tener un servicio el domingo en la mañana y cuando ellos sabían que yo siempre estoy en contra de esa clase de cosas. Y entonces, cuando despidieron la escuela dominical y yo estaba sentado allá afuera en el estacionamiento y ahí venían las maestras de la escuela dominical. No, ahora, esas no eran metodistas, eran pentecostales. Cabello cortado, muy corto, y maquillaje en toda su cara. Parecían que habían estado comiendo un bistec de carne cruda y lo traían en todas sus uñas y todo de esa manera, toda esa pintura y maquillaje en ellas, saliendo de allí. Y ahí venían hombres de mi edad con ese corte de pelo corto de arriba y cola de pato atrás, de esa manera. Hermano, si yo tuviera una congregación como esa, de seguro la hubiera hecho trizas, hermano. De seguro lo haría, sí, señor. 64. Oh, ellos no se iban a quedar y escuchar a ese predicador, aleluya, y luego reclaman ser pentecostales. Cuando yo llegué allá y la maestra de la escuela dominical salió, dijo, buenos días, reverendo Branham. Y todo él, esa cosa roja en la cara y pintura negra de lápiz sobre sus párpados y toda la, y vestida muy sensualmente. Y ellas dicen, bueno, espere un momento, hermano Branham, esa es la única clase de ropa que uno puede comprar. Todavía venden telas y máquinas de coser, así que no hay ni una pizca de excusa para ustedes, ¿correcto? Si ustedes son guiadas por el Espíritu Santo, corríjanse. Ellas no quieren que las juzgue el Espíritu Santo. Ellas no quieren. No hay excusas. Dios no escuchará sus excusas. Él no escuchó las de Saúl y Él no escuchará las de ustedes. Ustedes se tienen que comparar con lo que dice la Biblia. 65.
Yo pienso que toda mujer debe ser limpia. Ella debe mirarse lo mejor. Todo hombre también. Mirarse bonita y limpia para ser decente. ¿Saben ustedes? Que si ustedes se visten con esa ropa que la gente usa, esos pantaloncitos cortos, y una mujer me dijo hace algún tiempo, dijo, hermano Branham, yo no uso esos pantaloncitos cortos. Dijo, yo uso pantalón. Y yo dije, eso es peor, es peor. ¿Sabe usted lo que Dios dijo? Es una abominación en los ojos de Dios que una mujer vista ropa que pertenece a un hombre. Y Dios es Dios y nunca cambia. Él es el Dios infinito. Si eso una vez produjo delante de él un olor hediondo y enfermizo, todavía produce un olor hediondo y enfermizo el ver una mujer que se viste con ropa que pertenezca a un hombre. Él hizo a los hombres como hombres e hizo a las mujeres. Si él no lo predica de esa manera, eso es lo que dice la Biblia. Es exactamente correcto. Y oh, ellos no quieren eso. 66. Una señora me dijo, bueno, ¿piensa usted que está mal que una mujer use algo de ese maquillaje? Yo dije, sí, señora, yo sí pienso. Yo dije, Dios, si él hubiera querido que quizás usted se mirara como un granero, él la hubiera hecho un granero. Yo dije, toda pintada de esa manera. Si él quisiera que usted fumara, él le hubiera puesto una chimenea arriba de usted, algunos tubos, para que usted lo pudiera sacar fuera el humo. Pero él le dio a usted pulmones para que respirara buen aire fresco. Para eso los hizo él, 67. Pero ellos, oh, no. Pero ellos no quieren que ninguno, ni quieren que lo juzgue el Espíritu Santo. Ahora, si usted recibe el Espíritu Santo y puede todavía vivir de esa manera, si usted viene a mí y me dice que tiene el Espíritu Santo y vive de esa manera, yo no puedo ser su juez. Pero de acuerdo a la palabra, usted ha errado pegarle al blanco, hermano. Correcto. Eso es exactamente lo que dice el Espíritu. ¿Ven? Correcto. Necesitamos la santidad de regreso otra vez, hermano. Necesitamos regresar a Dios. Sí, ellos lo rechazan. Seguro que sí. Ellos no quieren ni saben cómo ellos no quieren venir bajo la jurisdicción del Espíritu Santo. Ellos no quieren que los guíe el Espíritu. 68. Permítanme decirles algo, señoras. Yo no estoy haciendo burla de ustedes. Este no es el lugar para eso. Este es el lugar de donde sale el juicio. Y el juicio tiene que salir correctamente. Y el juicio es por medio de la palabra de Dios. Miren, únicamente hubo una sola mujer en toda la Biblia que alguna vez se pintó su cara, ¿correcto? Una sola mujer, y ella nunca se pintó su cara para encontrarse con Dios. Ella se pintó su cara para encontrarse con un hombre, para tratar de seducirlo, ¿correcto? Jehú, Jezabel, ¿saben ustedes lo que Dios le hizo a ella? Él se la dio a comer a los perros, ¿correcto? Así que cuando ustedes ven a una mujer usando maquillaje, ustedes digan que es la señorita carne de perro. Eso es exactamente lo que es ante Dios. Él se la dio a comer a los perros. Así que eso es todo lo que ella valía, solo para ser dada a los perros. Él se la dio a comer a los perros. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Digan amén. La congregación dice amén. Eso es exactamente correcto. 69. Así que ustedes ven cómo esos caracteres paganos entran en la iglesia. Es debido a que algún hijo de Cis tibio se para detrás del púlpito y tiene miedo de perder su boleto de comida por predicar la verdad, hermano. Déjenme decirle, necesitamos hombres detrás del púlpito, no un montón de afeminados con cosas teológicas que tienen miedo de decir algo al pueblo.
Necesitamos hombres de valor, hombres íntegros, llenos con el Espíritu Santo, que se paren allí y que no prediquen cosas afeminadas y credos y denominación, sino que prediquen el Evangelio y les quiten el pellejo de ellos. Eso es exactamente correcto, ¿correcto? Párrafo 70. Usted le dice a su niño, miren, hijito, no hagan eso, cariño. Coja usted una vara y quítele el pellejo. Eso es lo que usted necesita hacer. Mire, lo que usted crió por decir, hijito, cariño, Martita, como ustedes saben, pateará el suelo y le dirá a su mamita, tú, cállate, yo no voy a hacer eso. ¡Qué cosa! ¡Qué bueno que no tuvieron un padre como el mío! ¿Correcto? Sí, señor. Toda esta cosa, ¿ven lo que ustedes tienen? Un montón de retrasados mental juveniles. Es exactamente lo que ustedes tienen. ¡Dementes! ¡Exactamente! El asilo para dementes se está llenando de ellos. Beatnik fue acusado por hijito, querido. La Biblia dice que si usted rehúsa usar la vara, usted echa a perder a su hijo. Eso es exactamente correcto. Y Dios sabe qué es la verdad y qué es lo mejor. Samuel trató de decirle a Saúl eso, que Dios sabe lo que es lo mejor. Pero Saúl dijo, bueno, el pueblo me quiere. Eso es, mientras que él tenía a alguien que lo siguiera. Eso es todo lo que él quería. Él usó el nombre de Samuel y consiguió a alguien que lo siguiera. Eso es todo lo que él quería. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Olga. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Seguimos con el mensaje del rey rechazado del 6006, el párrafo 71. ¿Me escucha, hermanito? Párrafo 71. No, ellos no quieren ese real verdadero evangelio. Ellos no quieren esa real verdad. No quieren el Espíritu Santo para que los guíe. Ellos prefieren tener un pastor intelectual, ¿ven? Ahora, esta es la clase de hombre que ellos quieren. Alguien, ellos no quieren. Ellos quieren a alguien que no les diga que están mal hacer esto, mal hacer eso, y que dejen de hacer esto, y dejen de hacer eso. No. Ellos no quieren eso, sino que ellos quieren a un hombre que tenga una experiencia teológica, de seminario, del que ellos puedan decir que tienen varios títulos y que se para muy, muy elegante y se viste muy impecable, lo cual está perfectamente bien. Pero cuando él llega allí, él como que las da la propia interpretación de ellos de la Biblia, no de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a alguna experiencia teológica de seminario en lugar del bautismo del Espíritu Santo dentro de él, que causa que les quite el pellejo. Eso es exactamente correcto. Párrafo 72. Dígame de un solo profeta en la Biblia que fue un verdadero profeta, que no les quitó el pellejo. Dígame de una vez que no sucedió. Y ellos en ese entonces no querían creerle, pero Dios les dio a ellos señales y prodigios, aleluya, que los guíen para hacer a la gente, para vindicar que el ministerio de ellos está correcto.
siempre ha sido de esa manera. El Espíritu Santo hoy en día desciende en la iglesia y dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta está en la Biblia en San Marcos 16:15. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos salieron a las calles gritando y danzando, actuando como gente borracha. ¿Cómo? Y recuerden ustedes, gente católica, la bendita Virgen María estaba entre ellos. Y si ella no se podía ir al cielo sin recibir esa clase de experiencia, ¿cómo van ustedes a lograrlo? Piensen eso. Sí, señor, así estaba ella, toda llena del Espíritu Santo, como si estuviera borrachos, hombres y mujeres, todos juntos. Cualquier cosa menos de eso. Ustedes están faltos de Pentecostés. Ahora, ¿qué hacen ellos hoy en día? Lo aceptan a usted, reciben alguna carta vieja, gastada, de 4 o 5 iglesias diferentes en las que le había tenido y la, la ponen allí y lo aceptan a usted en una iglesia y lo llaman un miembro. Oh, ahí está Saúl. ¿Ven? Él lo hizo exactamente de esa manera, pero Samuel quería ser guiado por Dios. Estas personas van a la iglesia el domingo en la mañana, tienen un pastor para que les interprete la palabra. Ellos regresan inmediatamente allá y hacen lo que ellos quieren durante la semana. Él les dice, ellos se van a casa después que él les ha dado la interpretación de unas cuantas cosas de la iglesia. Ellos recitan unos cuantos credos. Ellos se van a casa como medio satisfechos, consolándose ellos mismos. Ya hice el deber de mi religión. Todo está bien hasta la próxima semana. Yo iré allá otra vez. Tomen la Santa Cena el domingo en la mañana, algo de pan y jugo de uva y demás, y lo que sea que ellos hacen, y se conforman de esa manera. Oh, hermano, párrafo 74. Pero ahora, ¿qué hizo Saúl? Él ciertamente formó un gran ejército, ciertamente lo hizo. Él hizo que Israel tuviera un gran ejército. Él hizo que todos ellos tuvieran lanzas bonitas. Tuvieran lanzas bonitas y lustrosas. Él los entrenó para que pelearan con esas lanzas como verdaderos hombres valientes. Él les hizo a todos ellos grandes escudos y todo. Ellos estaban verdaderamente lustrosos y todo, y todos adiestrados en lo último del día. Bueno, ellos estaban progresando bien. El resto de las naciones
miraban afuera y decían, ¿sabes qué? Israel está progresando muy bien, pero un día Dios no lo deja que siga por mucho tiempo, hasta que un día vino un desafiador llamado Goliat con sus brazos cruzados, e Israel tembló a tal grado que sus zapatos estaban temblando en el suelo. Ese, cabeza y hombro, por encima de todo el resto de ellos, también tembló con ellos. Allí estaba. Él nunca había visto tal cosa como esa. El Espíritu tuvo que tomar control de él, Dios de Israel. Tuvo que mostrar su poder. Párrafo 75. Oh, sí, habrá un Goliat en alguna parte. Nosotros tuvimos uno hace mucho tiempo. Tenemos algunos hoy en día. Yo no entiendo por qué. Nosotros tenemos las multitudes más intelectuales y mejor vestidas. Tenemos los mejores seminarios teológicos. Algunos de los hombres mejores instruidos que alguna vez hayan salido. Ellos tienen coros entrenados a tal grado que pueden cantar. ¿Cuán grande es Dios que ni los arcángeles casi pudieran compararse con ellos? Oh, ellos están instruidos en las mejores escuelas y todo así, sabiendo todo al respecto, pero cuando viene el momento de la sobrenatural, ellos no saben nada al respecto. Dios envió un desafiador para mostrar quién estaba correcto, para mostrar que esa cosa estaba errada. Y hermano, yo digo esto con amor y respeto, piadoso, uno de nuestros hijos de Cis, cabeza y hombro, por encima de todos los otros evangelistas, fue llamado por un macho maometano el otro día y fue desafiado en la palabra de Dios y tembló en sus zapatos y se fue del país. Oh, hermanos, ¿qué sucede? Era algo más allá que teología. Tenía que traer el poder sobrenatural de Dios y hacerlo. Él no sabía nada al respecto. Fue lo mismo en los días de Saúl. Párrafo 76. Pero escuchen, ustedes verdaderos creyentes en Cristo, ustedes verdaderos cristianos que creen en Dios y lo sobrenatural, todo el tiempo que Saúl estaba instruyendo a ese gran ejército y a todos esos intelectuales que estaban surgiendo, Dios tenía un pequeño David allá en alguna parte, alimentando a las ovejas de su padre con alimento de oveja, la palabra, aleluya, no con hierbas teológicas. Correcto, Dios por casualidad que él estaba parado allí cuando eso sucedió. Oh, hermano, ellos querían darle a él una experiencia de seminario. Saúl dijo, ven aquí, quizás mi armadura te quede. Él dijo, quita esa cosa de mí. Bueno, yo te haré un licenciado en letras y te daré un título de doctor. Y él dijo, yo no sé nada tocante a eso. Quita esa cosa de mí, pero déjame decirte algo. Yo tengo esta onda buena. No hay comparación, pero mira esto. Un día un cordero andaba allá comiendo. Una de las ovejas de mi padre andaba allá comiendo. Y un león vino y la tomó y se la llevó. Yo tomé esa onda y confié en el Señor de Israel. Y fui tras él y lo tumbé y lo maté. Ahí traje a ese cordero de regreso. Dijo,
un oso vino y agarró un cabrito y se lo estaba llevando uno de los de mi padre. Y pues la roca en la onda, solo una cosa pequeña, un cabrito pequeño, pero yo fui tras él. Yo no estaba confiado en él, en la onda, sino que yo estaba confiando en el poder del Dios de Israel. Aleluya, amén. ¿Qué es eso? Fe en Jesucristo, en Jesús, el hermano Branham de Letrea, fe. Y Jesús, Jesús en inglés, lo cual es 5 respectivamente, pero aquí la numerología 5 no concuerda en español. Correcto, confiando en el poder de Dios de Israel. Y yo tuve el suelo, yo tumbé al suelo a ese oso, le quité el león, mejor dicho, la pequeña oveja de su boca, y la traje de regreso. Él dijo, y cuánto mucho más, yo soy un ministro de liberación. Yo sé de lo que estoy hablando, escuchen. Ellos tienen algunos pequeños Davides en el mundo. Hoy en día, ellos no son reconocidos por los Saúles. Eso es verdad. Pero hay algunos pequeños Davides en el mundo que están pastoreando, alimentando las ovejas de Dios con comida de oveja. Y un día un enorme cáncer vino y agarró a una. El doctor dijo, bueno, no tiene remedio. Pero ese pequeño David dijo, yo no sé, yo no tengo mucho, solo una oración de fe, pero voy tras de usted, porque usted es la oveja de mi padre. Yo tengo fe, aleluya, yo voy tras de usted. Hubo una embolía que paralizó, que agarró a una. Él dijo, yo no sé cómo lo voy a tomar, pero voy tras de usted. Usted es una de las ovejas de mi padre. Aleluya. No rechacen al rey de Israel. Gloria. Aleluya. La congregación dice, bueno, párrafo 78. Él no tenía mucho para él, tenía fe en el Dios de Israel. Déjenme decirles, ellos lo habían rechazado. Ellos tenían todos sus coros y eruditos, instruidos y teología, pero cuando llegó a lo sobrenatural, ellos estaban mal desarrollados. Ellos no sabían nada al respecto. ¿Por qué no conocía David a este hombre galante? Porque él se estaba alimentando, entre otros, apacentadero. Eso es correcto. Él estaba siendo instruido bajo otra atmósfera. Un día vino una enfermedad y agarró una de las ovejas del padre y se la iba a llevar a una tumba prematura. Esos pequeños Davides dijeron, yo no sé cómo lo voy a hacer. Ellos dijeron, ah, qué tonterías. Esa pequeña onda, yo pudiera no saber cómo hacerlo, pero es una promesa. Y yo tengo fe en ella, así que voy tras de ese cordero, aleluya. Y él lo trajo de regreso, aleluya. Oh, hermanos, lo que necesitamos en esta noche es apartarnos de todas estas teologías hechas por el hombre y traer al rey de regreso en la fe del Hijo de Dios. Todas esas cosas, sí, Señor, no se preocupe. Párrafo 79. Ellos estaban temerosos de publicar la reunión en Sudáfrica. José Bosse la hizo
cuando 10,000 mahometanos sentados allí vieron a un muchachito torcido y todo torcido de esa manera y tembloroso subir a la plataforma, ni siquiera en su mente cabal, pero cuando ellos vieron al Espíritu Santo decirle quién era él, qué sucedió y qué lo causó, y cuando él terminó de orar, él se enderezó y se paró con un hombre, 10,000 mahometanos, arrojaron sus trofeos al suelo, aceptaron a Jesucristo como Salvador personal. Sí, señor, mire, Tom, Osborne y Oral, Roder, hombres quienes alimentan la manada con comida de oveja. Los días de los milagros no han pasado, como dicen los teólogos, si los días de los milagros han pasado, el día de Dios ha pasado, Dios es un milagro. Seguro que sí. Allí lo tiene usted, comida de ovejas. Párrafo 80. Oh, mi pobre acobardado amigo, el diablo, pudiera haberle llevado, hermana, allá un punto en donde usted nunca más desea dejar crecer el cabello. Pudiera llevarle a usted a un punto en donde usted piensa que es tontería de algún pastor cuando le está predicando a usted de la santidad en pureza, de la manera que usted debería vestirse. Algunos de ustedes, hombres, allá que salen y hacen esas cosas que no deberían ustedes hacer. Y ustedes, hombres, que permiten a sus esposas hacer una cosa como esa y fumar cigarrillo, yo le tengo poco respeto a usted, aún como un hombre. Ahora, eso es exactamente correcto. ¿Saben ustedes? Que un hombre es la cabeza de la casa, mientras él tome su lugar. Pero nosotros, a mí me gusta ver a un hombre que sea hombre. Un hombre no es juzgado por su mucha musculatura. Eso es bestial. Un hombre no es juzgado por su músculo fuertes, sino que él es juzgado por las bolsas en las rodillas de sus pantalones, por el tiempo que él ha estado orando. Se requiere ser un hombre para hacer eso. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, amén, hermana Olga. Dios la bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Rey Rechazado, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Perdón, se me cerró. El Rey Rechazado, del año 60-06-10, párrafo 81. Un hombre es carácter, no una bestia, sino carácter. Yo he visto hombres que pesaban 200 libras, 90 kilogramos, que no tenían una onza de hombre en ellos. Arrebatan a un bebé de los brazos de una madre y la violan. Cualquier hombre que le diera un cigarrillo a una mujer es poco hombre y muy bajo. Y sabiendo que eso es uno de los factores principales en la categoría de la quinta columna, que está destrozando el espinazo de nuestra nación. Y esas fábricas de cigarrillos y todo allí produciendo cigarrillos y whisky, y luego ellos toman y descuentan esos anuncios de todos sus impuestos para poner más tonterías en la televisión y moverlas a esas mujeres. Oh Dios, ¿qué le pasa a nuestro país?
ha rechazado el liderazgo del Espíritu Santo, el cual no soportaría un momento cosas como esas. Por razón, las enfermedades y las dolencias están aumentando. 82. Lo que necesitamos hoy en día es un Dios, el Rey rechazado, el Rey de Israel, para que cabalgue entre nosotros de esa manera. Él pudiera haberlo tomado a usted así, pudiera haber personas enfermas aquí esta noche que se van a parar en esa fila de oración. Ellas pudieran pararse aquí, el cáncer pudiera haberlo tomado a usted, el diablo pudiera haberlo llevado a usted fuera del alcance de un doctor, de su amado médico, y él lo ha llevado a usted a un punto del cual no puede regresar. Eso pueda que sea así, pero permítame decirles a usted algo, hermano. Cuando yo lo traiga a usted en esta fila de oración, en esta noche, yo no tengo nada sino una onda pequeñita llamada fe. El hermano Branham deletrea fe, faith, en inglés, lo cual es 5 letras, pero no concuerda en español. Yo voy tras de usted, ¿correcto? Yo voy tras de usted. Yo lo he visto a él traer otros de regreso. Él lo traerá a usted también de regreso. Sí, señor. 83. El Dios que puede sanar a estas personas y a otras personas puede sanarlo a usted. ¿Cree usted eso? Sí, verdaderamente. Él mismo, Dios, todavía vive y vamos tras de usted en esta noche. Y con el poder y la fe en Jesucristo, tumbaremos completamente ese diablo al suelo y lo traeremos a usted de regreso. Porque es la oveja del Padre, el corderito de Dios que Satanás robó y dijo: ah, él tiene mucha influencia. Yo lo apartaré a él de la iglesia. Yo lo apartaré a ella de la iglesia. Ven, David, vamos. Sí, Señor. Dios nos prometió la victoria. ¿Cuánto más se podrá parar este incircunciso filisteo incrédulo y desafiar la palabra del Dios viviente? Sí, Señor. 84. Yo seré como los jóvenes hebreos. Nuestro Dios puede librarnos. Pero aunque no lo haga, nosotros no nos inclinaremos a ninguna imágenes de denominaciones formales o demás. Yo voy. Eso es todo lo que puedo hacer. Yo no puedo decir que yo puedo traerlo de regreso, pero yo voy procurando. Yo voy a encontrarlo a él en el nombre de Jesucristo, con una comisión de un ángel quien vino a mí y me dijo: si tú logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, nada te podrá hacer frente delante de tu oración. Te ha hecho por docenas de millares y millares. Y tu pobre ovejita enferma, en esta noche yo voy tras de ti ahora en el nombre de Jesucristo. Yo quiero traerte de regreso de esos lugares, a los pastos verdes, sombreados y a las aguas apacibles, en donde tú puedas recostarte y meterte una pajita en tu boca y mirar para arriba, hacia Dios, decir: oh, yo tengo paz como un río, yo tengo paz como un río. Sí, eso es lo que queremos hacer. Oh, hay más, hay pastos. 85. ¿Cuántos predicadores hay aquí que creen en la liberación de los enfermos y los afligidos? Solo miren acá, tú vas a venir de regreso, ovejita, en esta noche, porque vamos tras de ti. Sí, Señor, ese diablo de león llamado cáncer, ese diablo de león llamado cualquier cosa que él quiera ser llamado en el campo médico, lo que sea, él es un demonio. Y nosotros detenemos una comisión de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Vale más que él empiece a salir, porque hay muchos aquí y vamos a atraparlo a él en esta noche. Te vamos a traer de regreso. 86. ¿Cuántos ahora tienen esas tarjetas de oración? Levanten sus manos. ¿Dónde está Billy? Tráiganlo aquí, en donde sea que él esté, a Billy Paul. Algunos de ustedes, quiero que ustedes tienen la tarjeta de oración, que se paren aquí, formen una fila exactamente de la manera que estaban anoche. Primero, eso es con tarjeta de oración, por favor. Los que tienen tarjeta de oración, muy bien. Un mensaje en lengua y la interpretación de las lenguas. Sí, la boca de Jehová ha hablado esta noche y él te dirá: si quieres y eres obediente,
si comerás el bien de la tierra, pero si te niegas y te rebelas, sí, la espada del Señor te devorará, porque ciertamente el Señor se deleita en bendecirte esta noche y te sana y te envía en tu camino con regocijo. Amén, amén. Vengan creyendo, tengan fe. ¿Qué tan avanzada en la fila estaba usted, hermana? 87. En una ocasión, David, ahora, solo ustedes con tarjeta de oración, con tarjetas, los que estaban aquí anoche. Yo no, ellos no repartieron ninguna en esta noche. Vamos a repartirlas otra vez mañana en la noche. Ustedes con las tarjetas, párense aquí solo por un momento. Y ustedes que están en sus asientos, permanezcan muy quietos, solo un momento. Vamos tras de ustedes también, correcto. Vamos en el nombre de Jesús. Ustedes que están parados afuera, vamos tras de ustedes. Vamos en el nombre del Señor Jesús. Me estoy cansando de esta profesión a medias y negativa. Pongámonos serio con Dios. Dios lo prometió. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. Él cumple su palabra. Así que Él sí es Dios. 88. En una ocasión, cuando ellos estaban allí, David estaba hablando. Israel estaba temblando. El enemigo estaba a la puerta. Escuchen, cuán escritural. Y mientras David aún estaba hablando, sin saber lo que estaba sucediendo, el Espíritu cayó sobre un hombre y él profetizó y dijo, ve y ponte en un cierto lugar para una emboscada y el enemigo, ellos mismos se matarán allí mismo. Eso causó una confusión y ellos mismos se destruyeron y aquellos únicamente entraron y cogieron los despojos. Escuchen, ustedes los que están sentados en la audiencia, ustedes no tienen que estar aquí arriba, solo tengan fe y crean a Dios. ¿Saben ustedes lo que sucederá? Dios hará que el enemigo los suelte a ustedes, allí donde están. La confusión entrará en el enemigo, él no sabrá en dónde está. Un hombre habla y dice, oí la palabra del Señor, la boca del Señor lo ha hablado esta noche. Y demás de esa manera, y les dice que hagan para obedecer los mandamientos del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas cosas son prometidas, es negocio de Dios, y Él es el Rey. Amén. ¿No lo aman a Él? ¿Lo alaban a Él? ¿Cuántos los aman a Él? 89. Mientras ellos los están reuniendo, permanezcamos muy quietos en nuestros asientos ahora. Mientras ellos están preparando la fila de oración, cantemos esta alabanza. Muy bien, yo le amo. Muy bien, yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz, yo les quiero preguntar algo a todos ustedes en la fila de oración. Todos ustedes en la fila de oración, enfermos, necesitados. ¿Han orado ustedes sobre esto con sinceridad? ¿Han orado ustedes por su enfermedad? Si lo han hecho, levanten su mano. Ustedes han orado. ¿Creen ustedes que han orado sinceramente sobre ello? ¿Que es la voluntad de Dios sanarlos? Si lo han hecho, levanten sus manos. Si ustedes han orado sinceramente sobre ello, entonces va a suceder. No hay entonces sino una sola cosa que hacer. Es echarla fuera de ustedes cuando pasen por aquí. Oh, hermanos, 90. Yo tengo temor que la audiencia vaya a pensar que solo el evangelista es el único que tiene poder para hacer esto. Yo quiero que un grupo de predicadores venga aquí conmigo. Ustedes, ministros de liberación, que creen esto, vengan aquí, párense conmigo un momento. Vengan aquí, hermanos, solo párense. Formen una pequeña fila a lo largo de aquí. Vengan, hermanos, algunos de ustedes, vengan aquí al frente y párense aquí a lo largo, para que ustedes vean que son también los predicadores. Yo no soy únicamente yo. Mis hermanos aquí, ellos están tan ordenados para hacer esto como yo lo estoy, o cualquier otro. Ellos son siervos de Dios, eso es bueno. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika, Dios la bendiga. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 91. Miren, déjenme decirles ahora lo que vamos a hacer. La gente dice, hermanos, que todos ellos han orado sinceramente sobre esto, que ellos están listos. Entonces, si ellos han orado sinceramente sobre ello, únicamente hay una sola cosa que queda. Esa es echar fuera el enemigo cuando él pase. No se tiene que orar por ellos. Ellos ya han orado. ¿Es correcto eso? Ven, para que usted vea que no es un juego de manos. No es eso. Es el poder de Dios en su palabra. Entonces, estos hombres son hombres ungidos, ellos son hombres de Dios y ellos también oran. Ahora, déjenme decirles, si ellos han orado sobre ello, no hay necesidad de que nosotros oremos. Solo pongan sus manos sobre ellos y echen fuera al enemigo de ellos. Párrafo 92. Miren, ovejitas, vamos tras de ustedes. ¿Están listas para regresar? Las regresaremos a la buena salud en esta noche, todos muy reverentes. ¿Qué si formamos una fila doble aquí a lo largo y pasamos a estos, a todos a través de ella y solo echar fuera al enemigo? Solo decir, Satanás, nosotros. ¿Qué dijo? El hermano Branham le habla a alguien. Muy bien, entonces haremos una sola fila. Muy bien, ustedes hermanos, váyanse para allá. Quiero que cada uno de ustedes hombres ponga sus manos junto conmigo sobre estas personas mientras ellas pasan. Yo quiero que todos allá oren mientras está pasando esta fila y yo creo que ustedes verán la gloria de Dios. Párrafo 93. ¿Inclinarán sus rostros conmigo y orarán conmigo? Cada uno de ustedes. David es allá ahora con su onda, venga. Ahora, yo no creo en no disparar directo al blanco. Si ustedes no tienen su mira alineada, háganlo en estos momentos. Vamos, vamos por la vamos para derrotar. Miren para acá, las ovejitas de Dios. No es la voluntad de Dios que ninguno de ellos esté enfermo. Y ellos han orado sinceramente. La única cosa que ellos necesitan es una pequeña ayuda. Eso es todo lo que ellos necesitan. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Amén! ¿Creen ustedes eso? Digan amén. Satanás, más te vale que le sueltes. Lo sueltes. Ellos van en camino. Párrafo 94. Todos inclinemos nuestros rostros ahora y permitan que esta audiencia, estas personas pasen por aquí. Y cuando ustedes pasen, cada uno de ustedes, cuando el primer ministro lo toque a usted, levante su mano. Alabe a Dios. Todo terminó. Pasen por aquí y ustedes se bajarán de esta plataforma la persona más feliz que alguna vez lo fue. Hemos venido tras de usted. ¿Está usted listo para irse? Muy bien, todos oremos ahora con nuestros rostros inclinados. Vengan, esa es la manera. Personas que están pasando, ven. El hermano Branham y los ministros oran por los que están en la fila de oración. En el nombre del Señor Jesús, que este demonio salga. Amén. En el nombre del Señor Jesús, que este demonio salga. ¡Sal, Satanás! En el nombre de Jesús, que el demonio salga. En el nombre de Jesús, que el demonio salga. En el nombre de Jesús, que todos estén ahorita en oración. Oren, oren. Este es alguien. Estas son ovejas pasando ahorita. Oren y permanezcan quietos. Permanezcan muy quietos y oren. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. El hermano Branham continúa orando por los enfermos. Concédelo, Señor. Señor, yo vengo tras de ella en el nombre de Jesús, que el demonio. El hermano Branham continúa alejándose del micrófono. Venimos tras de ti, Satanás, suéltalo. Párrafo 95. ¿Lo aman a él? Ahora sean muy reverentes. Vayan a sus asientos un momento. Yo creo solemnemente con todo mi corazón y con todo lo que está en mí que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, los hace saludables a cada uno de ellos.
¿Lo creen ustedes conmigo? Yo creo que se oró por ellos, la oración de fe. La oración que yo hice eso es para que esta congregación y sus congregaciones aquí, estos hombres de Dios que están parados aquí, ministros ungidos con el Espíritu Santo, ellos tienen tanto derecho, tanta autoridad para orar por los enfermos y echar fuera un demonio, como cualquier otro lo tiene en el mundo. ¿Lo creen ustedes ahora? Muy bien. Párrafo 96. Ahora, ¿cuántos de aquí que están enfermos y no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que Dios los sane? Levanten su mano. Todavía un gran grupo, si puedes creer, todo es posible. ¿Lo creen ustedes? Son estos sus pañuelos. Yo oraré sobre ellos en un momento. Estoy esperando que el Espíritu Santo haga algo. Yo pensé que quizás él me mostraría a alguien allá en la audiencia para que viera cada uno de ustedes que pasaron, que estos hombres pueda que no sean capaces de ver visiones. Ellos no nacieron para ese propósito, pero ellos tienen el Espíritu Santo, el mismo Dios. Ven, pero yo no tengo educación. Algunos de esos hombres son inteligentes, pero no piensen que ellos son los hijos de Cis. Ellos son hombres que creen en sanidad divina, creen en el Dios del cielo. Ellos son hombres valerosos, seguro que lo son, y ellos creen en esto. O no se hubieran parado aquí para demostrarles a ustedes que ellos lo creen. Yo quiero que las congregaciones de ellos, antes de que esta audiencia sea despedida y que algunos de ustedes se vayan a casa, quiero que ustedes sepan que su pastor tiene la misma autoridad. Párrafo 97. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes que esta es la verdad, que Dios hizo la promesa. Él todavía es Dios. Ahora ustedes oren y crean. Ustedes allá en la audiencia, vean si el Espíritu Santo está ungiendo. Vean si Él todavía está aquí. ¡Amén! ¡Oh, yo amo esto! ¡Oh, no es el maravilloso! Yo solo sé que Él está con nosotros. Ustedes solo oren y digan, Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Yo veo a una mujercita sentada allí, sombreada de muerte. Ella no puede vivir a menos que Dios lo ayude. Usted está consciente de eso, ¿no es así, hermana? Usted, cáncer, tiene un pequeño borde de flores blancas alrededor de su sombrero. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? No tiene usted. Usted no recibió una. Muy bien, señora. Usted no necesita una. Esa es la verdad. Eso es de lo que usted está sufriendo. Hay una sombra oscura suspendida sobre usted. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Entonces, Satanás, en el nombre de Jesucristo, suéltala. Yo vengo a encontrarte. Ahí va él. La sombra se fue de ella. Algo le sucedió a ella. Ahora el mismo Espíritu Santo que puede decirle a ella esas cosas, ¿no saben que él la ha sanado a ella? ¿Siente usted que está sanada, hermana? Póngase de pie. Amén. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Si usted únicamente tiene fe y cree, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Si tú puedes creer, eso es correcto. Párrafo 98. Yo veo a una damita sentada allá atrás mirándome. Nunca la he visto en mi vida, pero allí no pueden ver ustedes esa luz suspendida sobre esa mujer allá. Ella está orando. Ella está sufriendo. Ella tiene alta presión. Ella tiene tumores. Ella no es de aquí, es de Chicago. ¿Quiere irse usted ahora y ser saludable, hermana? Muy bien, póngase de pie. Usted allí con cabello rojizo, váyase a casa, sea hecha saludable. Jesucristo lo sanó. Usted la recibió también, hermana, respecto a su problema. Dios la bendiga. Váyase a casa ahora y sea hecha saludable. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Alguien ore, solo diga a alguien, Señor, permítame tocar tu manto, yo no conozco a esta gente. Sí, usted no está enferma, pero usted está orando por su amigo, ese hombre. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, usted no tiene una. ¿Cree usted que soy profeta de Dios? Sí, cree. Yo no sabría eso, ¿es correcto eso? ¿Cree usted que esa condición paralítica dejará a su amigo? ¿Cree usted que el hombre será saludable? ¿Lo cree usted? Levante su mano entonces y menéala a Dios. Muy bien, que usted reciba exactamente lo que usted pidió. Párrafo 99. ¿Quede alguien en esta dirección? ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Alguien sufriendo allá que no tenga una tarjeta de oración? Levante su mano. Solo diga, yo creo. ¿Qué al respecto, señor? ¿Cree usted que soy profeta de Dios? Usted tiene una hernia, está herniado. ¿Cree usted que Dios la sanará?
Usted tampoco es de aquí, es usted, es de Toledo, ¿correcto? Yo no la conozco. ¿Es correcto eso? Levante su mano si eso es verdad. Todo eso es verdad. Muy bien, si usted cree, váyase a casa y sea saludable. Yo los desafío a ustedes en el nombre de Jesús, que crean que el rey está aquí. Esta damita sentada allí al fin orando, ella no está orando por sí misma, ella está orando por su madre sentada allá atrás de ella. Correcto, úlceras sangrantes. Ha estado en el hospital. Muy bien, tenga fe ahora y Dios le hará saludable. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Recíbalo. Amén. Hermana, váyase a casa ahora y sea saludable. ¿Ven? Eso es lo que se necesita. Alguien que ore. Párrafo siguiente. ¿Qué fue eso en aquel momento? ¿Qué dijo él que fue eso? Úlceras. Ese fue un demonio de cáncer que pasó. Ahora, esperen un momento. Alguien está orando. Oh, acostada ya en esa camilla. Él la oyó. Él la oyó. Ese demonio de cáncer pasó por aquí justo en ese momento. Si usted cree con todo su corazón y me cree que soy siervo de Dios, yo le digo a usted en el nombre de Jesucristo, levántese de esa camilla y váyase a casa. Ella lo está haciendo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos más creen? Póngase de pie, póngase de pie. Aquí está ella perfectamente bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Póngase de pie y reciban al Señor Jesús, cada uno de ustedes. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ti a lecturar se titula Compañerismo. Este servicio está predicado en Midlenton, Ohio, Estados Unidos de América, el día 11 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje compañerismo. Predicado el 11 de junio del año 1960. Párrafo 1. Creer. Todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. ¿Pudiéramos inclinar nuestros rostros otra vez solo por un momento para orar? Bondadoso Señor, estamos verdaderamente agradecidos por esta reunión en esta mañana y por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Bendice todo lo que hagamos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ese amable cumplido del hermano Carlson y de estos otros hermanos, el hermano David Duplessis, el hermano Angabrit y los diferentes hermanos, el hermano Katz, yo pudiera hablar sobre eso y me tomaría todo el día hablarle al hermano Angabrit sobre la resurrección de ese bebito muerto. Había estado muerto desde las 9 de la mañana y eso fue a las 10:30 de la noche. De ese mismo día fue lo que el doctor declaró. Y las cosas que el Señor ha hecho, el hermano Argambrit y yo estábamos hablando tocante a cuando llegaron los hechiceros. Se sentaron a cada lado y trataron de hechizarme y produjeron aquella tormenta. La carpa estaba a punto de ser derribada por el viento, la carpa grande, y se detuvo. Oré a Dios. Entonces vi que las nubes se partieron en dos y los comunistas fueron corriendo al altar dándole sus corazones a Cristo. Las grandes cosas que sucedieron en la reunión, el hermano Katz, cómo habló él allí de cómo Dios lo había bendecido a él,
Párrafo 3. Ahora, eso es lo que cuando yo primero oí a los pentecostales era de esa manera. Eso es solo, esos hombres predicaban hasta que se les acababa el aliento y uno podía oírlos volver a coger su aliento a una media milla, 800 metros, casi solo. Yo solía traer una Biblia bajo mi brazo. Ustedes saben, cuando yo fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionero, yo decía, yo soy un predicador, ¿ven? Ya que yo oía a uno de ellos predicar, ellos decían, ¿es usted un predicador? Yo decía, no creo que lo soy. Todo lo que yo, ¿qué si ellos podían predicar? 4. Recuerdo cuando yo solo era un muchachito. Mi padre era un jinete y él solía amansar bastante y se lastimó. Y yo pensé que me necesitaban en el oeste para amansar caballos. Ustedes saben, porque yo acostumbraba a cabalgar nuestro caballo viejo de arado. Usted sabe, hermano Tom, en la tarde, después que él estaba algo agotado, y ponía algunos abrojos debajo de la silla y la apretaba. Y me subía en él y me quitaba mi sombrero. Y yo pensaba que era un jinete. Cuando llegué al oeste y me di cuenta que esos caballos realmente podían corcovear, alguien vino y me dijo, ¿eres jinete? Yo dije, no creo que lo soy. De seguro lo hace a uno sentirse diferente cuando uno oye algo así. Quiero que ustedes se fijen en el hermano Katz. Lo que causó su éxito, lo que yo entiendo que fue, es que él puso a Dios primero en todo lo que hizo. ¿Ven? 5. El hermano David y su predicación allí de cómo todo el cuerpo bien concertado y unido. Eso es maravilloso. Eso es exactamente correcto, hermano David. Cuando podemos... Cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente. Cada uno obra diferente. Cada uno de ustedes tiene un ministerio separado. Todos los que entran en Cristo tienen un ministerio, ¿correcto? No únicamente el predicador, sino ustedes que tienen un ministerio para algo. Ustedes, algo que ustedes pueden hacer. Y yo espero que esto no suene sacrílego, pero generalmente Dios tiene que meterlo a fuerzas a su ministerio, ¿correcto? Algunos hermanos metodistas, el otro día, apenas habían recibido el Espíritu Santo. Ellos son granjeros allá en Indiana. Y ellos estaban completamente en fuego. Y él dijo, yo he estado leyendo algunos libros. Dijo, hermano Branham, ¿deberíamos todos nosotros unirnos ahora y buscar nuestro ministerio? Yo dije, no, ustedes mismos se arruinarán haciendo eso. Yo dije, no hagan eso. Yo dije, un hombre que siempre está buscando que Dios haga algo, escudriñando tales y tales cosas, generalmente no llega a nada. Es el hombre que no quiere hacerlo. Ese es el que Dios puede usar. ¿Ven? Miren a John, Moisés y a Pablo y a otros diferentes huyendo de ello, tratando de apartarse de ello. Ustedes tomen a un hombre que siempre está, Señor, yo haré esto si tú haces eso y cosas así. Dios sabe que él será un arrogante de todas maneras. Así que él toma a alguien que no quiere hacerlo y dice, quizás yo pueda usarlo a él un ratito hasta que llegue a ser un arrogante. Así que eso es usted. Usted trata de apartarse de ello todo el tiempo. Los grandes ministerios siempre han sido de alguien que estaba tratando de apartarse de ello, ¿ven? No de uno que siempre está, porque... Deje que Dios haga algo por ellos y luego ellos se envanecen completamente. Se hacen grandes. ¿Y qué grande? Y todo.
Pero un hombre que no lo quiere hacer, solo él es forzado a hacerlo. Y luego él quiere apartarse de ello tan rápido como pueda, perderse de vista. Y generalmente Dios obra de esa manera. Párrafo 6. Ahora, esto, yo no diría eso allá en las campañas, en alguna parte, pero aquí, en un desayuno. ¿Y cómo aprecio al hermano Carlson? Y a todos los hombres cristianos de negocio, al hermano Bosé y a este hermano Sullivan. Creo que se fue otra vez, pero de seguro es un hombre fino el que ustedes tienen aquí. Es hermano Sullivan. Él es una nobleza de hombre. A mí realmente me cae bien. Y yo pienso que necesitamos más hombres como el hermano Sullivan. Él es de un carácter tan fino, maravilloso. Y todos nosotros lo amamos. Él es muy campechano. Y me gusta eso, porque yo también soy campechano. Como ustedes saben, pájaros de un mismo plumaje. Así que él, solo lo que... Yo creo que el hermano Sullivan es un hombre sencillo, como lo llamamos allá en Kentucky. Sencillamente un sasafrás. Como figura de un hombre sencillo, sin formalismo en el trato. Ustedes saben. ¿Cuántos saben lo que es sasafrás? Entre corchete, lauráceo, aromático y de uso medicinal. Miren a los Kentucky. Bueno, yo casi fui criado con eso. Té de sasafrás. Habas negras. Miren. El hermano Evans miró hacia acá y se rió cuando yo dije, habas negras. Ellos también las tienen allá en Georgia. Brotan un poco más temprano allá que lo que brotan aquí. Párrafo 7. Pero las reuniones, regresando a las reuniones, nuestras reuniones han sido maravillosas esta semana. El Señor nos ha bendecido tremendamente y les estamos invitando a ustedes. Pues el hermano Duplessis y yo, y el hermano Sullivan, y muchos de los ministros aquí, vamos a continuar esta noche y mañana en la tarde, orando por los enfermos con la ayuda de Dios. Ahora, yo quiero leer solo un pequeño texto de la Escritura que se encuentra aquí en Hebreos, el capítulo 9, principiando con el versículo 6. Y leamos ahora, solo por principemos, ¿sí? En el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecadores de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de las carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Compañerismo, servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de
junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Olga, en los párrafos 8 al 14. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos preciosos. Seguimos con el mensaje del compañerismo del 600611 en el párrafo 8. Dice así: ahora, ha habido tanto que se ha dicho que me siento como que estuviera imponiendo mucho tiempo extra sobre ustedes para exponerlo de la manera que yo creo que podría. Si esto fuera en la reunión, pero solo para unas cuantas pequeñas declaraciones o comentarios como un contexto para esto. Me gustaría tomar un tema en esta mañana de compañerismo. Yo me fijé que cada uno hablaba de un compañerismo. Ahora, ¿por qué el hombre y por qué nosotros nos juntamos como lo hemos hecho muchas veces para tener un compañerismo juntos? ¿Qué hace a estos desayunos tan impresionantes? El hermano de Pruisis dijo hace unos cuantos momentos, yo estoy de acuerdo con él, es uno de los momentos más impresionantes de mi vida, es reunirme con este grupo de gente mezclada de diferentes denominaciones y juntarnos y comer y tener compañerismo primero. Compañerismo. Y nos damos cuenta que el comer está incluido en el compañerismo. ¿Por qué tenemos un desayuno? ¿Por qué nada más nos reunimos y hablamos? Pero hay algo tocante a comer que trae un compañerismo. Ahora, ¿se fijaron ustedes en Jesús en la clausura de la jornada de su vida? Él quería un tiempecito de compañerismo con los discípulos. Así que él los llamó aparte y puso una mesa y partió el pan y lo bendijo y comieron, y la última cena fue un compañerismo con sus discípulos justo antes que él cruzara al otro lado. A la otra tierra, para ser nuestro sumo sacerdote. Párrafo 9. Y si yo pienso que hoy en día, mientras miro por donde quiera y veo a hombres ricos, a hombres pobres, a todos juntos en compañerismo, hay algo tocante a eso que nosotros tenemos en común. Y eso es el compañerismo cristiano. Y cada hombre, quizás el hombre es alguien habló, como el hermano que estaba diciendo que el Señor lo había bendecido con otro dinero. Ay, Karen, se me fue. Hay algo tocante a eso que nosotros tenemos en común, y eso el compañerismo cristiano, ay, se me perdió. Alguien habló como el hermano que estaba diciendo que el Señor lo había bendecido. Ay, perdón, hermano, que me con tanto dinero. Y la otra persona quizás piense que no tiene mucho dinero y no quiere dar su testimonio, pero Dios le ha dado a usted algo que él no le ha dado a ese hombre, como lo que el hermano Duplessis dijo. Es completamente diferente. Párrafo 10. Ustedes no saben cómo me sentí el otro día cuando estuve allá en Tulsa. Yo fui a la reunión del hermano Osbo, mejor dicho, al lugar de sus oficinas. Y el hermano Tony Osborne es un cristiano muy fino. Y él me mostró su mapa de todas las partes en donde él tenía mis misioneros.
cientos de ellos por todo el mundo. Me abrazó y comenzó a llorar. Él dijo: hermano Branham, fuiste tú, por medio de su ministerio, el que me envió a hacer esto. Él me dio una pequeña estatua de un hombre que tenía un nativo que tenía un bloque de madera en su boca. Dijo: solo piensa de nuestros ministerios y a cuántos de ellos hemos liberado de eso. Yo miré la grandiosa obra de Tommy allí y, era tan hermosa y un lugar tan grandioso y como la gente, como ellos eran un grupo santificado y cómo amaban al Señor y se reunían en la capilla para adorar. Y yo les hablé a ellos y empezaron a llorar. Párrafo 11. Luego fui allá donde el hermano Oral Robert, otra gran alma y un siervo de Dios humilde. Él se lastimó mientras yo estaba allí y justo para ir a la plataforma. Él envió para que yo fuera rápidamente a orar por él. Su rodilla no sabía si la había quebrado o qué había sucedido mientras estaba orando. Los vasos sanguíneos se unieron y formaron una V grande arriba de su rodilla. Y yo puse mi mano arriba de eso y la gloria de Dios cayó allí en su cuarto. Y él se levantó, me acompañó a la puerta y un carácter maravilloso. Luego recorrí su gran edificio. Si ustedes alguna vez han tenido un privilegio de verlo, ciertamente es un memorial para la fe de un solo hombre, lo que él puede hacer cuando se propone hacerlo. Yo he estado en muchas partes diferentes. Yo nunca he visto nada como él. Ese edificio en Tulsa del hermano Robert, cómo está hecho en la forma de una trinidad, y todo allá adentro tiene mármol importado. Y qué lugar tan hermoso. Y yo estén seguros de ver el espejo cuando salí para ver eso, esas manos extendiéndose hacia la copa de bendiciones. Y yo estaba llorando de gozo de saber que aún el interior del techo, hecho de pequeños alambres de aluminio, nunca había visto nada igual en mi vida. Y pensar que un solo muchachito nacido en una choza en Oklahoma logró eso por fe. Párrafo 12. Yo me paré afuera y empecé a pensar sobre ello. Nadie estaba conmigo. El hermano Fischer me había llevado de un lado a otro. Y yo estaba mirando por todos los lados y pensé: oh Dios, pensar que el ministerio del hermano Oral empezó del mío. El ministerio del hermano Osbo empezó del mío. Y yo me avergonzaría que ellos vieran mi oficina. Solo una pequeña máquina de escribir puesta al final de una casa, remolque, en paréntesis correcto. Solo una pequeña máquina de escribir. Y yo pensé: bueno, aún Jesús nunca tuvo una oficina en lo absoluto.
Él nunca, no hay un lugar, perdón, en la Biblia que diga que Jesús tuvo una oficina. Entonces me paré allí y lloré de gozo al ver cómo Dios había bendecido a mis hermanos. Y empecé a pensar algo, me dijo, pero ¿qué de ti? ¿Ves? Yo dije, bueno, debo ser un hipócrita, debo ser que Dios no podía aún confiar en mí. Yo quizás esa es la razón que es así. Y mientras yo estaba parado allí y las lágrimas corriéndome por mis mejillas, yo miré ese enorme edificio y algo me habló y dijo, pero yo soy tu porción. Yo dije, muy bien, Señor, eso. Yo seré tu porción. Ven, porque yo no tengo la educación ni habilidad para administrar grandes cosas como esas que el Señor les ha dado a mis hermanos, que si son capaces, pero mientras yo solo me mantendré de esta manera. ¿Ven? Ahora yo sé cómo algunos hombres de negocios se sentirán al oír al hermano de cómo Dios lo ha bendecido. Pero recuerde, Dios es también su porción, hermano. Dios es su porción cuando nos reunimos Nuestro compañerismo es el mismo. ¿Ven? Tenemos compañerismo uno con el otro. Párrafo 13. Ahora dijo aquí que Cristo entró una sola vez para siempre en el tabernáculo. Ahora nos damos cuenta que el compañerismo está basado sobre un acuerdo. Tiene que ser de esa manera, porque el compañerismo es algo que nosotros nos gusta hacer, reunirnos. Es como un joven y una joven reuniéndose uno con el otro. Ellos se aman uno con el otro, uno al otro. Y sencillamente no se pueden dejar de ver. Entre paréntesis, nosotros sabemos, hermanos, cómo nos sentimos, y hermanas, cómo se sintieron ustedes cuando conocieron a su esposo, a su esposo, entre paréntesis. Y hay un compañerismo. Cada noche sencillamente no puede esperar que llegue la hora de su cita. Usted quiere llevarla a ella a alguna parte para comer algo y usted se siente y plática, la observa a ella y es compañerismo, ¿ven? Y ahora antes que pueda haber un compañerismo tiene que estar basado sobre un acuerdo, ¿ven? Sobre un acuerdo, y eso es tan verdadero como puede ser. Y Dios, antes que pudiéramos tener compañerismo con el primero, todo lo que nos hace querer tener compañerismo es porque hay algo en nosotros que lo requiere. Párrafo 14. Ahora, el compañerismo en asunto de amor como con un joven o una joven, eso es compañerismo y es lo que nosotros llamaríamos la palabra griega fileo. Eso es solo un amor terrenal, pero el compañerismo en el evangelio como este es agape en griego, el sublime amor divino, como hablé la otra noche de mi visión, cuando usted estaba allá,
no hay varón ni hembra. Ellos están todos nosotros, somos uno en Cristo y estamos. Deberíamos llegar a familiarizarnos con esa clase de compañerismo aquí en la tierra. Bueno, debemos tener respeto uno por el otro y amor uno por el otro y pensamientos muy sublimes de nuestras hermanas y de nuestros hermanos y nunca ninguna cosa impura. Nos debemos ni siquiera permitir que entre en nuestra mente. Desháganse de ellos, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos un pueblo separado y llamado a salir fuera. Esa es la razón que podemos entrar con dignidad cristiana, con hombres verdaderos, mujeres verdaderas, con pensamientos muy sublimes y lo mejor para cada uno de esa manera deberíamos tener. Dios me los bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Olga. Estamos lecturando, recordando mensaje compañerismo, servicio realizado en Mileto, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje compañerismo del año 60-01-11, párrafo 15. Ahora, Dios quería compañerismo, y si nosotros, no importa si el hombre hoy en día es un hijo de Dios caído, hay algunas partes de Dios todavía en ese hombre, en su estado caído. Usted, por ejemplo, tome un hombre que puede dividir un átomo, una molécula, o lo que ustedes quieren llamarlo, y puede manejar un avión de retropropulsión alrededor del mundo en unas cuantas horas. Y usted puede ver que él está, algo dentro de él es una creación caída. Ahora, él no puede crear nada, pero él puede pervertir lo que ha sido creado a algo para que él y mismo se mejore. Y eso demuestra que el hombre nunca provino de la vida animal, porque el animal continuamente edifica las mismas moradas para vivir en ellas. Pero el hombre se hace una casa mejor, una manera mejor de vivir, mejor ropa y mejor transportación. Ahora, todo eso demuestra que algo detrás, aún en su estado caído, él todavía es un hijo de Dios caído. Y luego cuando él quiere compañerismo y cuando nosotros queremos cortejar y cosas así, tiene que venir sobre una base de un acuerdo. 16. Ahora, cuando Dios hizo al hombre en el principio para tener compañerismo con él, ese hombre en ese entonces estaba en compañerismo perfecto en el huerto del Edén. Él estaba en compañerismo perfecto con Dios. ¿Y qué día ha de haber sido ese? Cuando Dios descendía en la frescura de la tarde y llamaba a Adán, y él y Eva venían y ellos adoraban a Dios y tenían compañerismo y comunión uno con el otro. Esa es la manera, cosas que nos llama para juntarnos de esta manera, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, teniendo compañerismo en el Espíritu Santo. No hay diferencia entre nosotros, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, en esta armonía perfecta del compañerismo. No hay nada que yo alguna vez haya encontrado en la tierra, como el juntarnos en lugares celestiales y tener comunión, compañerismo con Dios y uno con el otro. Ahora, esa fue la intención de Dios en el huerto del Edén. Luego, ese compañerismo de Dios y el hombre fue roto por el pecado. Ahora, Dios hizo una base y un lugar sobre los cuales el hombre podía permanecer, o mejor dicho, retener su compañerismo. Y no fue a través de juntarse o de una organización o de una educación. Fue sobre la base de la sangre derramada. Y ese es el único lugar de compañerismo que tenemos con Dios hoy en día. Y el único lugar para encontrarse es por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es exactamente correcto. ¿Ven? 17. Ahora, hemos tratado de organizarlos
para tener compañerismo. Ustedes se separan del otro grupo cuando hacen eso. Muy bien, hemos tratado de educarlos a ellos para tener compañerismo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos un montón de retrasados educados. Miren, es horrible que un predicador haga una declaración como esa, pero eso es la verdad. Algo me sucedió hace unas cuantas semanas y yo estoy determinado, con la ayuda de Dios, de nunca ser negativo jamás en ninguna cosa, dar mi todo y recordarme, no importa lo que cueste, ¿ven? Ser sincero y llegar al fondo del asunto. Y eso es la verdad. Y los hombres sencillamente, ellos mismos se educan al grado que ellos mismos se educan hasta que se separan uno del otro. Reciben complejo. Usted no recibe un complejo por medio de la sangre de Jesucristo. Usted recibe amor. Usted recibe amor, no un complejo que yo soy un poquito más grande que alguien más, un poquito mejor que alguien más, o yo sé un poquito más que alguien más, pero los debe tener abrazados a todos. Y es sobre la base del amor por medio de la sangre limpia. 18. Ahora, la sangre. El compañerismo viene por medio del amor, y el amor requiere el compañerismo. Si usted ama a su esposa, usted simplemente tiene que juntarse con ella y platicar con ella. Si usted ama a su amigo, usted tiene que juntarse con él y hablar con él. Y si usted ama a Dios, tiene que haber una base para el compañerismo. Usted no puede tener un compañerismo completo y subsistencia sin esos acuerdos. Usted no puede estar casado sin un acuerdo. Usted no puede tener una esposa sin alguna clase de acuerdo. Y ese acuerdo está basado sobre sus votos. Usted no puede tener compañerismo con Dios sin llegar al acuerdo de Dios. Y hay una cosa básica para tener compañerismo, y esa es la sangre. Únicamente la sangre ha sido la manera de Dios desde el principio y será hasta el fin. El único lugar de compañerismo es por medio de la sangre. 19. Ahora nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios tenía un solo lugar para encontrarse. El único lugar que él se encontraba con su pueblo era en un solo lugar, el tabernáculo. Y ese era bajo la sangre derramada, el único lugar que Dios se encontraba con su pueblo. Era bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar que él puede encontrarse con nosotros hoy en día. Él no puede encontrarse con nosotros como una organización. Él no puede encontrarse con nosotros como un grupo intelectual. Él únicamente puede encontrarse con nosotros mientras que tenemos compañerismo, mientras que venimos bajo la sangre derramada de su Hijo, Jesucristo. Ese es el único lugar básico en el que podemos encontrarnos. Hace algún tiempo yo estaba dedicando un tabernáculo. Ellos me pidieron que trajera la palabra allí. Un hermano allá en Génesis, no recuerdo cuál era su nombre ahorita, de la Iglesia de Dios allá. Y yo dije, Dios es un ser. Miren, Dios no es solo como el aire. Si él fuera así, usted nunca tuvieran que buscar el Espíritu Santo. Estaría en ustedes, porque él llenaría todo espacio y cosas. Dios es omnipresente, seguro. Al ser omnisciente, sabe todas las cosas, pero Dios tiene un lugar para habitar, porque él es un ser exactamente correcto. Y Dios habita en el compañerismo, bajo la sangre derramada de su Hijo. Y solo bajo eso, amén, no sobre nuestra denominación o afiliación, sino sobre la sangre derramada, nosotros encontramos a Dios cara a cara. Párrafo 20. Ahora, Job creía eso. En el libro más antiguo del Antiguo Testamento, Dios se encontró con Job sobre la base de compañerismo a través de un holocausto. Y la sangre derramada. Recuerden que Job, él dijo, quizás habrán pecado mis hijos, y si ellos han pecado, yo ofreceré un holocausto, porque eso era todo lo que Dios requería. Dios únicamente requería la sangre derramada, el holocausto, y Job ofrecía un holocausto por sus hijos. Y nosotros sabemos lo que sucedió durante ese tiempo. Vino una tormenta y mató a sus hijos. Le quitó todo su ganado y sabemos que él estaba angustiado y que estaba perplejo.
Pero llegó un tiempo cuando Dios restauró todo a Job. Y cuando él estaba en el montón de ceniza allí, rascándose su sarna maligna, y su esposa dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, has hablado con una mujer fatua. Cuando la gente vino a condolerse de él, en lugar de eso, ellos le voltearon su espalda y lo llamaron un pecador secreto. Job sabía que no había pecado, porque él había cumplido los requisitos de Dios. 21. Ahora los accidentes y problemas no le suceden a la gente, porque ella es pecadora, porque yo he visto pecadores prosperar y seguir adelante, pero es sobre la base de compañerismo. No significa que un hombre es realmente un cristiano, porque prospera en el negocio, porque hay muchos pecadores que prosperan, ¿correcto? ¿Qué? Nuestro compañerismo no es sobre la base de cuánto Dios nos prospera, sino sobre la base de venir bajo la sangre derramada y tener compañerismo uno con el otro. Allí es donde descansa la verdadera parte del cristianismo. Eso es lo que hace a estas reuniones tan reales, cuando la gente viene bajo esa base de la sangre derramada y tenemos cosas en común y nos sentamos en lugares celestiales. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Compañerismo, servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Eri. Dios le bendiga en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Compañerismo, párrafo 22. Ahora, la esposa de Job le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, miren, él no le llamó a ella una mujer fatua. Él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él no dijo que ella era fatua, sino que ella habló de esta manera. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque él sabía que él había cumplido los requisitos de Dios. Él había adorado a Dios bajo la base de la sangre derramada y del holocausto. Y él se quedó firmemente en eso. No importó qué sucedió. Él todavía sabía que estaba justificado, porque él había cumplido los requisitos de Dios. No importa cuánto ellos traten de llamarlo a usted un fanático o un santo rodador o lo que ellos quieran llamarlo. Mientras usted sepa que ha cumplido el requisito de Dios y está bajo la base de la sangre derramada de Jesucristo, usted está parado, justificado en la presencia de Dios. Usted no tiene que pertenecer a algún cierto grupo, solo tiene que estar bajo esos lugares allí para el compañerismo. 23. Ahora, Dios empezó a restaurar a Job. Él le restauró su ganado, sus animales, ganado. Y todo doble. Pero, ¿se fijaron ustedes tocante a sus hijos? Dios les restauró a Job sus hijos. No dijo que él le dio el doble de ellos, sino que él se los restauró a él. Me pregunto, ¿en dónde estaban ellos? ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso al leer el libro de Job? Ellos estaban en gloria, esperándolo, porque él había ofrecido un sacrificio bajo la sangre derramada. Y él sabía en dónde ellos lo estaban esperando, bajo la sangre derramada. Ahora, él nunca dijo que él le dio de nuevo otro montón de hijos, sino que él le restauró Dios a Job sus hijos, porque ellos lo estaban esperando, bajo la sangre derramada del sacrificio. 24. En el desierto, el tabernáculo, había una manera provista para el compañerismo para el creyente. Ahora, la primera cosa que se tomaba, ellos tomaban una becerra roja y no debía haber una mancha en ella. Esa becerra roja era un símbolo de la sangre de Jesús, rojo. El rojo habla de algo malo algunas veces, como las luces rojas y demás, advertencias. Pero la sangre también habla. El rojo también es un color de expiación. ¿Notaron ustedes alguna vez, aún científicamente, la luz? Usted toma el rojo y si mira el rojo a través del rojo, es blanco. ¿Han intentado alguna vez eso? Miren, el rojo a través del rojo es blanco.
Y luego, cuando Dios mira al adorador a través de la sangre de su Hijo, no importa cuán rojo como el carmesí los pecados de él pudieran ser, él está tan blanco como la nieve y listo para el compañerismo. El rojo, a través del rojo, se torna blanco. 25. Ahora, fíjense que esa becerra roja debía ser matada fuera del campamento. Perfecto tipo de Cristo. Ella debía ser quemada hasta llegar a ceniza, pezuñas, cuernos y todo junto. Debía ser quemada para hacer una agua de separación, agua de purificación. Números capítulo 19. Biblia en español. Ahora, su sangre era contenida en una vasija y era llevada por el sacerdote a la puerta del tabernáculo. Y se ponían 7 franjas sobre la puerta del tabernáculo con la sangre de esa becerra, la cual representaba a Cristo. Ahora, fíjense ahora. Oh, es hermoso, hermoso aquí. Y esa sangre que se ponía sobre la puerta era puesta con cedro, hisopo y escarlata. La escarlata era una lana teñida y el hisopo eran hierbas comunes, con flores en él. Y el cedro es una madera que tiene rojo con blanco en ella. Oh, hermanos, si entráramos en esos símbolos, no nos iríamos a casa a mediodía. Correcto. Si entráramos en esos símbolos, ¡cuán hermoso! 26. Yo quiero que ustedes se fijen especialmente en una sola cosa aquí, y esa es en el hisopo. El hisopo era con lo que se aplicaba. La sangre era aplicada con el hisopo. Y el hisopo es tan común como las hierbas. Y la sangre es aplicada por fe. Algo común. Extiende la mano y la agarran en donde quieran. ¿Ven? Así es como es aplicada la sangre. Ustedes no tienen que ir a algún lugar para obtenerlas. Ustedes sencillamente toman las hierbas. Las cosas comunes. Su fe sencilla en Cristo y creen, y la sangre es aplicada a la puerta de su corazón por fe. Fe sencilla, solo creyendo en Él. No es algo diferente que ustedes tienen que obtener, es solo la fe que ustedes tienen ahorita. Si hay gente enferma aquí, yo los desafío a ustedes que tomen esa fe sencilla que ustedes tienen y que por fe apliquen la sangre de Jesucristo a sus enfermedades. Y observen lo que sucede. Cualquier persona aquí que sienta que tiene un don dentro de usted, algo que usted no quiere hacer, sino que es algo que Dios lo está impulsando a usted que haga. Aplique la sangre a eso con fe sencilla y observe lo que sucede. Solo inténtelo una vez y vea. Solo entre rápidamente y usted verá lo que sucede. Ahora, luego esas cenizas de esa becerra, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso? ¡Qué lección tan hermosa para alguna ocasión, en una reunión de campamento o algo, para tomar cada uno de esos símbolos y estudiar esos hisopos, estudiar esa escarlata, la madera de cedro, lo cual era la cruz y la sangre, y lo demás en ese cedro que estaba mezclado en él? Ahora, pudiéramos tomar una noche en cada uno de estos símbolos y estudiarlos. Pero rápidamente, fijémonos ahora. Ellos tomaban las cenizas de la becerra y las ponían en los atrios para usarlas para la agua de separación, purificación. Para lavar al incrédulo en las aguas de separación para una purificación. Pues nosotros somos ahora lavados por el agua de la palabra de Dios. Nos lava. Amén. Y luego, fíjense en el creyente entrando ahora. La primera cosa que él hacía era entrar en los atrios y para oír, para recibir. La primera cosa que sucedía era que él primero tomaba la palabra. La palabra era predicada a él, como lo es a un pecador, y es aplicada. Esas son las aguas de separación, purificación, pues somos lavados por el agua de la palabra. ¿Ven? Ahora, lo que estamos tratando de hacer, 28. Ahora, escuchen atentamente. Estamos llegando a un verdadero lugar de compañerismo, lo que significa el verdadero compañerismo cristiano del Espíritu Santo, del nacido de nuevo. Oh, si tan solo puede usted captar la idea, hermano.
usted en ese momento está muerto a todo lo del mundo, si usted únicamente puede captarlo. Ahora, el creyente primero viene y él oye la palabra. La fe es por el oír. Tome su hisopo. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Del agua de separación, purificación. ¿Ven? Ese incrédulo entrando en los atrios, la primera cosa, si el hombre había apostatado, la primera cosa que él hacía, él llegaba a los atrios y era rociado con las cenizas de aquella becerra, llamada las aguas de separación, mostrando que algo murió, que las cenizas de esa becerra que murió por sus pecados. Eso es lo que trae la predicación del Evangelio, aguas de separación, purificación. Usted empezó a darse cuenta que era un pecador. Alguien murió por usted. Dios le dio a usted su palabra. Le prometió la sangre, el Hijo. Luego usted lo recibe por fe, aplicándolo con el hisopo. ¿Ve? Por fe usted alcanza y recibe las aguas de separación. La palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Compañerismo. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 29. Dice, ahora, la siguiente cosa que usted hace, usted está empezando. Usted todavía no está en compañerismo. Allí es en donde, mis hermanos bautistas, yo ciertamente estoy en desacuerdo con ustedes. Sí, Señor. Muchos de ellos dicen, bueno, usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Y alguien me hizo una pregunta, aquí no hace mucho tiempo. La puse en el púlpito. Hermano Branham, ¿leyó usted alguna vez el original? En el griego dice que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Quisiera que usted me trajera ese dialogue original. Quisiera que usted me trajera ese léxico griego que dice eso. No dice eso. Dice, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. No como cuando creísteis, sino desde que. Yo tengo el diálogo enfático de la traducción original, de la ciudad del Vaticano, del griego original. También yo tengo el arameo y muchos de los otros que prueban que él dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos eran creyentes y Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ahora, ellos todavía no habían entrado al compañerismo completo. Y Pablo puso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo y luego el poder de Dios cayó sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces ellos fueron llenos y estaban en compañerismo perfecto con el resto de la iglesia. Esa es la única clase. Párrafo 30. Fíjense, venimos a la agua de separación, purificación, aplicada por el hisopo, la hierba, la fe común. Luego, ¿qué hace él? Ellos entonces lo voltean hacia la puerta del tabernáculo. Ahora, antes, allí es en donde el Señor está en el lugar santo, en el interior. Ahora, nosotros aún lo podemos tomar del interior de allí e ir al lugar santísimo y demás. Pero miren, tomémoslo de esta manera. Cuando Él llega a la puerta, arriba de la puerta hay 7 franjas de sangre. Antes que él entre en ese compañerismo, él debe reconocer que esa sangre lo ha limpiado a él de sus pecados, lo cual es santificación, una separación. Después que nosotros, que la palabra ha sido aplicada, que la hemos recibido, ahora pasamos bajo la sangre. Hay 3 que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Estos 3 son 1. Hay 3 que dan testimonio en la tierra. Primera de Juan 5:7. El agua, la sangre y el espíritu. Ellos no son 3, sino que concuerdan en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 1. Pero agua, sangre y espíritu, recuerden, concuerdan en 1.
porque usted puede ser justificado sin ser santificado. Usted no puede tener el Padre sin tener el Hijo. Usted no puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo. Así que ellos son uno. Pero cuando usted es justificado por fe, usted todavía no está santificado. Y usted no puede ser santificado. Y cuando usted está santificado, usted todavía no tiene el Espíritu Santo. Párrafo 31. Ahora, los elementos que salieron del cuerpo de Jesús fueron agua, sangre y espíritu. Lo que salió de su cuerpo natural es lo que constituye el nuevo nacimiento. ¿Qué es? Cuando un bebé nace, ¿qué es la primera cosa que sucede? Perdónenme, mis hermanas. ¿Qué es la primera cosa que sucede? Se rompe el agua. ¿Cuál es la siguiente cosa? Sangre. ¿Cuál es la siguiente cosa? Vida, exactamente correcto. Lo que constituye el nacimiento natural es un tipo del nacimiento espiritual. ¿Cuál es la primera cosa? Agua. Son las aguas de separación, purificación, justificación por fe, como el hermano que leyó la escritura esta mañana, Romanos 8, mejor dicho, Romanos 5. Justificación por fe. ¿Cuál es la cosa siguiente? La limpieza, santificación. Tomando el jarro y justificándolo, es levantándolo. Santificándolo es limpiándolo. Entonces está listo para llenarlo con el Espíritu Santo. Ven, la palabra santificar es una palabra que significa limpio y apartado para servicio, pero no en servicio. Allí es en donde yo estoy en ustedes, hermanos nazarenos y santos peregrinos que piensan que santificación es la obra completa del Espíritu Santo. No lo es. Santificación lo limpia a usted, pero el Espíritu Santo lo llena a usted. El vaso es apartado para servicio, pero no está en servicio hasta que es puesto en servicio por el Espíritu Santo y lleno con el Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es. Párrafo 32. Ahora, fíjense en este hombre. Primero, él la recibía por las aguas de separación, purificación. Fe es por el oír. Segundo, la madera de cedro, él la aplicaba ahora. ¿Ven ustedes? Él tiene que reconocer la sangre que lo limpia. Él todavía no está dentro de la iglesia. Él todavía no está en el compañerismo, pero va en camino hacia allá. Él ha oído la palabra, fe es por el oír. Luego, él mira y reconoce esas siete franjas. Si tuviéramos tiempo, tomaríamos eso. Las siete franjas significan las siete edades de la iglesia, o las siete dispensaciones, o lo que ustedes deseen llamarlas, que Dios por cada edad únicamente reconoce la sangre. ¡Ven! Desde Génesis hasta el fin de Apocalipsis es la sangre que limpia. Esa franja roja ha pasado por toda la Biblia, desde una cubierta a la otra. La base de compañerismo es a través de la sangre. Es exactamente correcto. La única base del fundamento para el compañerismo no es a través de organización o cooperaciones. Es por medio de la sangre de Jesucristo, en donde la sangre nos limpia de nuestros pecados y nos mete en un lugar común. Párrafo 33, por último. Ahora, si él era fariseo, saduceo o lo que él hubiera sido, él tenía derecho a ese compañerismo. Pero él no podía tenerlo debido a que él era un fariseo, debido a que él era un saduceo. Él entraba en ese compañerismo al venir bajo la sangre. Ahora, él va hacia la pared. Él está reconociendo esas siete edades. En los 6,000 años, Dios formó el mundo. 7,000 es un tipo del milenio, su reposo. Ahora, como dije la otra noche, cada 2,000 años algo ha sucedido. En los primeros 2,000 años Noé construyó el arca. En los segundos 2,000 años Cristo vino. 1960. Está casi al fin. Ven, y ahora el séptimo. ¿Cómo Dios obró y formó el mundo en 6 días o 6,000 años? Lo cual sabemos que la Escritura habla que un día es 1,000 años en el cielo. Y en el 7,000, la iglesia ha obrado en contra del pecado por 6,000 años. Y el 7,000 es el milenio.
y un memorial para toda la creación que Dios ha redimido a su iglesia. Le dijo a Adán, el día que de él comiereis, ese día morirás. Cuando él permita a un hombre vivir por 1000 años, es un tipo y un memorial que él ya nunca más destruirá al hombre y que ya nunca más habrá pecado, que él está de nuevo en compañerismo con Dios eternamente. Amén. Correcto, estamos ahí mismo ahora. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, compañerismo, Miggleton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 34 al 38. Amén. Continuando con el mensaje, compañerismo. Párrafo 34. Ahora, estamos llegando a la puerta, reconociendo la sangre. Luego, cuando usted pasa bajo la sangre, usted entra al santuario, cubierto por la presencia del lugar santísimo, la gloria chequina, todo en el santuario. Cuando fue dedicado, todo el cuarto se llenó de humo cuando Salomón dedicó el templo. Primero, las aguas de separación, purificación, todavía no estaba bien. Reconoce la sangre, usted va en camino. Usted está a la puerta. Luego, entra al lugar santísimo. ¿Qué diría yo de eso? Lutero, bajo justificación, creyendo la palabra. Wesley, bajo santificación, a la puerta. Pentecostales, en el Espíritu Santo, en el compañerismo, en la gloria chequina. Usted no puede pararse fuera de la puerta y mirar hacia adentro y decir, ¿qué le pasa a esa gente? Usted tiene que entrar bajo esa sangre y entrar en la gloria chequina. Luego el poder de Dios empieza a caer. Entonces usted empieza a ver lo que está sucediendo. Usted, como dije la otra noche, tocante a entrar en el agua, usted tiene que entrar en ello antes que usted sepa de qué se trata todo eso. 35. Ahora, ahí, lo mismo que usted viviendo su vida, usted vive de la misma manera. Y si usted únicamente vive en una casa de 3 habitaciones, Dios vivió en una casa de 3 habitaciones, alma, cuerpo y espíritu. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes viven en una casa de 3 habitaciones. El Espíritu viene a una casa de 3 habitaciones. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes viven en una casa natural de 3 habitaciones. Primero ustedes tienen la cocina, luego ustedes tienen la sala y luego ustedes tienen una recámara. Fíjense en una pareja joven, antes que ellos puedan completarse en ese amor filio, antes, ¿qué es la primera cosa? Ellos se hacen una promesa uno al otro, se casan, y ellos viven en esa casa de 3 habitaciones. Ahora, ustedes pudieran tener 2 recámaras, pudieran tener un comedor extra, pero ustedes únicamente viven todavía en 3 habitaciones. Y ustedes viven en este cuerpo, que es una casa de 3 habitaciones. Alma, cuerpo, espíritu. Todo a lo que ustedes, a cualquier parte que ustedes quieran ir, la naturaleza o lo que sea, todo llega a esos 3. Dios es perfeccionado en ese número 3. 36. Ahora, fíjense en esto ahora mientras ellos progresan. Ellos entran en la cocina. ¿Para qué? Para comer. Ustedes comen en la cocina. Eso es lo primero. Luego, ustedes entran en la sala para hablar las cosas. Reconocimiento, haciendo todas sus confesiones. Pero luego, cuando ustedes entran en la recámara, es cuando su vida casada se completa. Están listos entonces. La vida está para los pequeñitos y demás. Así es con la iglesia. Cuando pasa por justificación,
santificación para entrar en el bautismo del Espíritu Santo. Ella está en dolores de parto. La iglesia está para dar a luz a los pequeñitos clamando, mi Dios, ven, Abba Padre, ven. Así es como pasamos por esos elementos para entrar en la presencia de Dios para el compañerismo. El compañerismo es únicamente reconociendo bajo la sangre. Reconocido bajo la sangre. Párrafo 37. El hombre que está afuera, parado en justificación, él puede oír la palabra. Él pudiera ser un orador de cualquier clase que pudiera explicar esa palabra de maneras que el otro hombre no sabe nada al respecto. Pero aún así, si él no ha pasado a través de esos elementos en bajo la sangre para entrar al compañerismo y la gloria chequina, él no sabe de lo que nosotros estamos hablando. Pero aquí, donde todos hemos recibido el Espíritu Santo, somos completamente uno porque todos hemos participado del mismo Espíritu. Aunque seamos unitarios de los dos dioses, trinitarios de los cinco dioses, asambleas pentecostales de la santidad, lo que sea, todos somos uno en Cristo Jesús. Pues por un solo Espíritu, todos somos bautizados después que hemos sido santificados dentro de un Espíritu. Justificación, las aguas de separación, purificación. Santificación, la limpieza de nuestra alma. Y cuando entramos en el lugar santísimo, en donde está la gloria chequina, por ese solo Espíritu somos bautizados dentro de ese solo cuerpo y tenemos compañerismo con Dios. Amén. 38. Dios está otra vez, como Él estuvo en el huerto del Edén, teniendo comunión con nuestras almas, hablándonos. Con razón, la gente parada afuera con una educación intelectual está tratando de darse cuenta lo que esa gente está haciendo allí adentro. Ustedes nunca serán capaces de hacerlo. Es únicamente por las aguas de separación, purificación. Ustedes tienen que reconocer que ese animal o esa cosa que murió por ustedes, si tenía un cuerpo que dio, tenía sangre que derramó. Tiene una vida que viene de regreso a ustedes. Jesús es esa agua de separación. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este es Dios, el mensaje de Dios para ustedes. Que Jesús murió por ustedes, las aguas de separación. Santificación es lo que nos limpia y el Espíritu Santo que salió de él. La razón que la vida animal no les podía dar a ellos el Espíritu Santo es porque el animal, la vida que estaba en el animal, cuando esa vida fue tomada, era la vida del animal. No coincidiría con la vida humana. Porque el animal no tiene alma. Pero cuando Jesús murió, entonces él no únicamente era hombre, sino que él era Dios y hombre. Dios velado en un hombre. Y cuando esa célula fue rota, Dios se liberó otra vez para regresar por medio de la sangre derramada para santificar y vivir en cada vaso. Que se atreviera a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. Esa es la razón que tenemos ese compañerismo. Eso es lo que hace la cosa real. Es algo así como eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, compañerismo, servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Hermana Olga, por favor, en los párrafos 39 al 43. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje de compañerismo del 60-0611.
en el párrafo 39 dice así: Dios tiene una preparación. Esa es la razón que esa gente está feliz. Eso es lo que hace a la gente de la manera que es, porque ha entrado en ese lugar santísimo. Ellos están bajo el poder de Dios. Ellos están caminando en la hermosura de su resurrección. Bueno, seguro que sí. Ese Dios que resucitó viviendo en ese lugar santísimo, les digo a ustedes lo que sucedió. Ustedes obsérvenlo. Enmendarse. Las viejas vidas muertas con las que nosotros no podíamos hacer nada. Observen que la pasa, qué les pasa a ellas. Bueno, es un día. Ellos dejaron la vara de Aarón allí. ¿Qué cosa? Cuando ellos regresaron al año siguiente a recogerla, tenía flores y la tenía y ya tenía vida y tenía hojas y flores. Y ustedes, tome cualquier vida muerta y déjenla adentro de ese lugar santísimo por un buen tiempo y déjenla pasar por ese proceso de sangre, agua, santificación, y luego entra en el lugar santísimo, florecerá. Aunque ella haya sido la mujer más baja que había en esa ciudad o el peor jugador de apuestas que había, ustedes lo oirían pasarse en un desayuno o una mañana y dar un testimonio que sacudirá los tejamaniles del techo de aquí del edificio. ¿Por qué? Es porque él ha entrado en un compañerismo. Esa vida muerta ha sido renovada otra vez. Párrafo 40. Ahora, ustedes pueden tomar la vara de Aarón y ponerla en las aguas de separación, purificación, y no haría eso. Ponerla sobre la en la sangre y no haría eso. Pero después, ¿qué pasa a través de la sangre para entrar al lugar santísimo? Allí es donde viene el compañerismo. Allí es donde viene la vida. La vida viene por el Espíritu. Amén. Dios hizo entonces un remedio para eso. Para terminar, yo pudiera decir esto. En el huerto del Edén, cuando Dios vio que sus hijos habían pecado y se habían alejado de él, Dios mismo, quien es el juez supremo, hizo una reconciliación para que así él pudiera restaurar ese compañerismo a sus criaturas por medio de la sangre derramada de un animal. Y esa sangre derramada duró muchos años hablando de la venida de Cristo. Pero un día, hace 1900 años, Dios hizo una restauración del compañerismo completo. No a un tabernáculo como Pablo dijo, hecho de manos, en donde el sacerdote entraba cada año con la sangre por el pueblo y por él mismo, sino que en este día Jesús, una sola vez para siempre, compró un compañerismo eterno para nosotros, no cada año para hacer una conmemoración, para regresar y decir, bueno, yo he pecado, yo hice esto y hice eso, y ofrecer otro cordero y otra cosa. Él, Jesús, una sola vez para siempre,
Él ha perfeccionado aquello que han entrado, aquellos que han entrado en ese compañerismo como una bendición eterna, un compañerismo eterno como la presencia eterna de Dios con él, con el poder del Espíritu Santo, no en un símbolo allá o en alguna palabra o en alguna teología, sino en el, sino el Espíritu Santo en usted. El poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba está vivo en usted. Y usted es una nueva criatura. Entonces usted es un hijo y una hija de Dios. Oh, hermano, eso es. Oh, se requiere la sangre de Jesucristo para servir. Se requiere el poder, la vida que estaba en esa sangre. Aleluya. Párrafo 41. ¿Ven? Hay un elemento de vida. Un elemento de vida en la sangre. La vida está en la célula de la célula de sangre. La vida proviene del sexo. Del sexo masculino, no de la mujer. La mujer no puede producir vida porque ella tiene el óvulo, pero ella produce el óvulo, pero el varón produce el germen de vida proviene del varón porque está en la célula de sangre y en esa célula de sangre yace la vida y en la célula de sangre, en el estado, en el caso de Jesús, no fue asunto sexual de un hombre, sino el poder creativo de Dios. Él creó la célula de sangre en el vientre de María, con eso, con ese óvulo que produjo al Hijo de Dios, el cual fue el tabernáculo en el que Dios mismo vivió. Oh, hermano, uno de estos días yo quiero predicar a ustedes sobre la superseñal. Todos quieren una señal y Dios les dijo a una superseñal y la superseñal fue: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La superseñal, una que iba a ser una conmemoración para siempre, que Dios mismo se hizo en un cuerpo y descendió al mismo paso de ser Dios para llegar a ser nuestra humanidad. Aleluya. Dios le llegó a ser hombre, extendió su tabernáculo para vivir con nosotros. Gloria a Dios. Párrafo 42. Hablando de una superseñal, él pudiera haber venido como un ángel. Sí, él hubiera querido, si él hubiera querido, él pudiera haber venido como un hombre maduro, pero vino como un bebé sobre un montón de estiércol, llorando. Oh, Dios, hablando de una superseñal, esa es una superseñal, un bebé, Jehová llorando como un bebé, una superseñal. Oh, hermano. Luego luego la gente dice que él es solo un profeta. Oh, hermanos, la superseñal, Jehová como un muchacho jugando, Jehová como un hombre trabajando en el taller de carpintería. Jehová, el mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, extendió su tienda aquí abajo, Él mismo se hizo un cuerpo para vivir en él, para tener una célula de sangre, para que esa célula de sangre pudiera ser rota. Aleluya. Ese fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, que nos trae eterna de redención. La Biblia así lo dice aquí en los. Él nos trajo eterna redención. Somos comprados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo lo hizo él? Yo no sé.
párrafo 43, dice, como ustedes saben, el diablo siempre indagaba para darle cuenta quién era él. Un día ellos dijeron, si él es el Mesías, él hará de seguro alguna señal rara. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Mesías es un obrador de milagros. Todavía es, siempre ha sido, seguro que sí. El Mesías fue el ungido. El ungido hoy en día es la iglesia mesiánica. Esta iglesia de los primogénitos. Esta iglesia ha pasado a través del agua. La fe es por el oír, a través de la sangre, una vida limpiada a través del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ungido, la iglesia mesiánica, gloria seguro. La iglesia mesiánica tendrá señales del Mesías en ella, aleluya. Seguro porque es la iglesia mesiánica, es la iglesia del Mesías, amén. Eso me hace sentir tan bien como ese hombre se sentía hace rato. Sí, señor, una iglesia mesiánica con un poder mesiánico, con señales mesiánicas, amén. Ahí lo tiene, allí es en donde ustedes tienen compañerismo. Oh, no hay nada como eso. Es perfecto. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga por el tiempo. Quisiéramos continuar con ese compañerismo, pero no nos permite el tiempo. Vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, compañerismo, servicio realizado en Milletown, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Nos despedimos, mis amados hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos ante tu presencia, Señor, a través de este compañerismo. Tú nos has enseñado grandes cosas al lecturar este mensaje glorioso, Padre, que tú dijiste que hay una cosa básica para tener compañerismo, y esa es la sangre, únicamente la sangre. Ha sido la manera de Dios desde el principio y será hasta el fin. El único lugar de compañerismo es por medio de la sangre, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón que tú dijiste también en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos claro, Padre amado, que es tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Nos hace ser glorificados en tu nombre, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta noche y tarde. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, agradecidos, Señor, por esta comida especial de águila, Señor, y preparándonos como soldados de la patria celestial, oh Padre amado, muchas gracias. Y hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga a mis hermanas. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Mi hermana Erika, Dios le bendiga. Mi hermana Edith. Mi hermana Olga. Shalom a todos. Dios me las bendiga. Mi percepción, mi relación.
poder.